¿Cómo se llama? Jimmy Alejandro Jarama Ramírez. ¿Cuántos años? ¿De cómo comenzó usted a consumir droga? De 12 años. ¿Y por qué? Por lo que me fui a la calle y ya me botó con los amigos. ¿Y por qué se fue a la calle? Porque mi mamá me botó. ¿Y por qué lo botó su mamá? Por robarle a ella. Ah, pero tú ya a los 12 años ya robaba. Ya robaba, sí. Ah. Sí, me gustaba fumar harta marihuana porque te engorda. ¿Cómo? Te da hambre. ¿La marihuana? Ya. No. Y te cura, es buena para todos los huesos, para toda la enfermedad, la marihuana. ¿A la serie? Ya. ¿Y solamente fuma marihuana o fuma? Sí, marihuana, propio. Es la única droga que uso. El H no, porque te mata el H. ¿Plo? ¿Y cómo es la plo? La propio es una química que... como polvo. Oye, y bueno, cuando su mamá supo que usted fumaba marihuana, ¿qué hizo? No hizo nada porque yo vivo en la calle. Ya, ella vive por Nueva York. ¿A dónde está? En Nueva York. Ah, ¿y nunca lo llevaba a Nueva York a usted? Nunca. Pero su mamá sí lo llama, usted ya, la llama. Sí, me manda el cheque, me manda allá. Me ¿De cuánto le manda? 120, 160, según mes. ¿Para consumir droga? Ya, para consumir droga, porque este es lo único que me tiene bien. ¿Todos los días consume? Todos los días. Y, pero eso no te alcanza, pues, muy poco. Pero no, también roba. También a veces robo, pero ya ahorita tengo un año, 6 meses que no le robo a nadie. Ahora trabajo. ¿Y cómo así no roba? Porque ya no me gustó estar preso. ¿Cuántas veces has estado preso? 12 veces. Soy residente en la penitenciaría. Vivo bien adentro, esa es mi otra casa. ¿Vive bien adentro? Vivo bien. Pero ahora está difícil. Pero según muchachos, para mí está bien, lo mismo. Ah, lo mismo. Lo mismo para mí. ¿Pero mejor estar adentro o estar afuera? Para mí es mejor estar afuera que estar adentro. Ah, yo pensé que iba a decir que mejor estar adentro. No, pero... para meterte preso, pues es nuevo. No, ya me gustó la calle ahorita. ¿Ah? Ya me gustó la calle ahorita. Antes me gustaba la cana. Bueno, pero ¿sí piensas dejar la droga algún día o no? Algún día sí la dejo. ¿Sí la piensas dejar? Sí la puedo dejar. ¿Pero te has hecho qué? ¿Te has metido en algún centro de rehabilitación? No, es voluntad media de uno mismo. ¿Y tú crees que la puedes dejar? Sí la puedo dejar. ¿Cuántos años en droga? Hasta de 12 años hasta... ahorita tengo 40. ¿Por un montón de años? ¿A la sede? Ya. ¿Como 28 años en droga? Ya, eso, pero no le hago daño a nadie. No le hace daño a nadie. ¿Y qué vive? ¿Qué hace? Sí, mantenido. ¿Quién te mantiene? Mi mujer y mi mamá. ¿Tu mujer? ¿Tienes la mujer? Mi mujer sí tengo. ¿Y tu mujer en qué trabaja? Allá en España. ¿En España? Sí. ¿Hace qué tiempo está en España ella? Ya tiene como del 94. ¿Tú ya tienes otro man allá? Eso sí. ¿Pero igual te manda? Igual me manda. ¿Y tú tienes mujer aquí en el Ecuador? Aquí tengo pocos pollitos. No. Pelada. Pelada, hartísima. ¿Pero tú la mantienes a la mano? No, ella me da a mí. ¿Cómo así? No sé. ¿Qué, de muy guapo? No, sino que monto bien. No. Ah, la serie. ¿Ya? ¿Y qué toma, Viagra? No, nada. Así es mi estilo que me mandó el señor. ¿Cuál es tu estilo? Huevo grande, me dicen. ¿Cómo? Huevo grande. Habla serie. Ya, 12 dedos. 12 dedos, ah, chévere. ¿Y tiene hijos? Tengo dos, amiguitos. ¿Dos mellizos? Ya. ¿Pero y ellos saben que tú consumes droga? Ya tienen que saber porque ya tienen 22 años. ¿22 años tienen tus hijos? Pero, ¿y si tú lo ves fumando a tus hijos, qué haces? No le puedo decir nada porque ni ellos me conocen ni yo lo conozco. ¿Y cómo sabes que son tuyos? Porque son... ¿Pueden ser del otro? No, porque ella se fue cuando vieron al loco. Ala, sí. Ya. ¿Y cómo estás convencido de que... Porque todo el tiempo ella estaba conmigo, hasta 9 meses que ella tuvo... ¿Pero no los has visto en los males? No, no los has visto. ¿Sabes si se parecen a ti? No sé. Háblase. Pero la gente que lo ve, ¿quién le dice? Ah. La gente que te ve con... pero si él lo han visto en los pelados. Sí, mi hermana. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que me componga. Que me componga y deje la droga por mi hijo, mi hijo. ¿Que te componga ya, que deje la droga? ¿Y usted si se quiere componer? Yo siempre quiero componerme. Ya le dije, a las 2 viene. Ah, ya, sí quiero componer. Yo sí quiero componer. ¿Pero qué hacen? Pero ándate a Narcóticos Anónimos, poñaño. Más uno se daña ahí. ¿Por qué? Porque... no, sí te ayudan a cambiar. Sé que cambian, pero no. Tú estás en Narcóticos Anónimos. Ven acá. ¿Usted está en Narcóticos Anónimos? Identifico. Sí, ¿qué tiempo? Pues 8 meses. ¿Viste? ¿Ah, cómo? 8 meses interno. ¿En un centro de rehabilitación? De rehabilitación. ¿Cambiaste? Claro, tengo año 1 mes parado en la calle. Bien.
encuentra aquí en el lugar. Viste, ¿qué te parece, muchacho? No sé, porque quién es, manda su destino. Ah, ya, pero usted se quiere cambiar. Sí, quiero cambiar el otro. Porque te sientes mal cuando estás drogado. Ah, sí, porque pienso hacer daño a la gente, pero no quisiera hacer daño a la gente. ¿Cómo quiere hacer daño? Quiere andar robándole. Ya no, y cuando estás drogado te da ganas de robar. Me da ganas de robar, pero no, me controlo. No quiero ya meterme en todo tal tiempo. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Asalta o te metes a la casa? A la casa, a los carros. Ah, ya. Ah, ya. Mándale un saludo a toda la gente, dile que ya no quieren robar, dile. Le mando un saludo a toda la gente, ya no quiero robar. Que te compongan y no fumen hache. Que no fumen hache. Ya, ñaño.